La primera lectura de hoy está tomada del profeta Jeremías. Es importante que nos acostumbremos al acento dramático de este libro de Jeremías. Es importante que tomemos en serio la vida de este hombre que, si padeció lo que padeció, fue precisamente por su fidelidad a Dios. De hecho, entre las figuras grandes del Antiguo Testamento, pocas anticipan tanto de la vida y del ministerio de Jesús como este gran profeta Jeremías. Así que es bueno que en la Cuaresma lo tomemos como guía nuestro, como uno que tiene bastante que enseñarnos. Las palabras suyas en el pasaje de hoy, tomado del capítulo número 17, son bastante dramáticas, como ya he dicho que son las de este profeta muchas veces. Literalmente lo que dice Jeremías es: maldito quien confía en el hombre, bendito quien confía en el Señor. Creo que el verbo confiar es un verbo que nosotros utilizamos con bastante amplitud. Nosotros hablamos de la confianza que le tenemos a las predicciones del clima, la confianza que le tenemos a un director técnico para que lleve a la victoria a un determinado equipo, la confianza que le tenemos a un reporte sobre la paz en Colombia. La palabra confianza en la Biblia, y particularmente en los pasajes de los profetas, significa mucho más. La confianza es algo así como la entrega del propio ser. Es algo así como depositar mi futuro en tu cuenta. Y por eso, la confianza de la que está hablando aquí Jeremías no es simplemente el hecho de que yo le diga unos cuantos secretos a alguna persona, o la confianza de pedir una indicación para solucionar un problema. La confianza de la que habla Jeremías es ese depositar la vida, es ese creer que la otra persona puede realmente guiarme, puede realmente llevarme. Y por eso, porque el ser humano en su complejidad necesita algo más de lo que otro ser humano puede darle, por eso Jeremías anuncia desastre para el que deposita así su vida, simplemente en otro ser humano. Los seres humanos podemos ayudar, podemos servir, podemos guiar en algunos trechos del camino, en momentos particulares, en coyunturas singulares, los seres humanos podemos ayudar. Pero es importante que sepamos, y es lo que nos está recordando el profeta, que cuando se trata de lo que voy a hacer con mi vida, cuando se trata de responder a preguntas tan serias como ¿qué fue lo que yo vine a hacer a esta tierra? Cuando se trata de responder a cuestiones como ¿en dónde va a estar la fuente de mi paz y de mi felicidad? Es desastroso, es trágico, es gravemente erróneo pensar que otro ser humano va a tener la respuesta. Lamentablemente, es algo que comete mucha gente. Muchos, por ejemplo, profundamente enamorados, ponen toda su paz, toda su felicidad, simplemente en otro ser humano. Pero los seres humanos no solamente fallamos, sino que también nos enfermamos, también tenemos accidentes, también nos morimos. Entonces tu vida no puede depender, el sentido global de tu vida, la felicidad que tú esperas en esta tierra, el servicio que viniste a cumplir, eso no puede depender solamente de que tal o cual persona esté a tu lado o te esté dando lo que tú consideras apoyo. Mucho menos en el caso de aquellos que creen que un cierto sistema de gobierno, un cierto líder político, un cierto filósofo es el que me va a dar todas las luces que yo necesito. Jeremías nos está advirtiendo, está elevando la señal de alarma, está diciendo: si haces eso, prepárate porque te viene encima un desastre. Por ahí no es. Y eso significa que tenemos más bien que buscar a aquel que, precisamente por ser nuestro creador, por ser el que mejor nos conoce y por ser el que desea lo mejor para nosotros, puede guiarnos. Y ahí está la parte de la bendición. Bendito aquel que así confía en el Señor. Así que vamos a hacer nuestro camino, particularmente en esta Cuaresma. Vamos a descubrir en el Señor nuestra verdadera confianza y esperanza, y aprenderemos a relativizar
tantas cosas de las que nos presenta este mundo.